Bienvenidas desde la República Dominicana al ingeniero Osiris de León, geólogo, y que vamos a conversar con él algunos temas que están sobre el tapete. Buenos días, ¿cómo está, ingeniero? Bienvenido al espacio. Buenos días para Diorca, buenos días para Providence, buenos días para Oscar, buenos días para todo el público. Contento de estar en conexión con ustedes bien temprano aquí a la hora de levantarse en New York. Así es, y sobre todo que estamos casi ahí simultáneo, ingeniero. Ingeniero, sería importante que le digamos, vamos a hablar un poquito de lo que es la República Dominicana en términos geológicos. ¿Cuál es la realidad y la situación en términos de geología en la República Dominicana, ingeniero? La isla española, integrada por República Dominicana y Haití, es un territorio insular que se mueve lentamente a razón de 20 milímetros hacia el este cada año. Es un macizo de roca volcánica en el núcleo central, con roca caliza en los laterales. Sierra de Neiva, Sierra de Bauruco, Cordillera Septentrional, son mayormente roca caliza y en algunos casos, en los septentrionales, roca sedimentaria. Pero el núcleo central, lo que llamamos la Cordillera Central, es roca volcánica y todo ese macizo se desplaza lentamente y en ese proceso las rocas se deforman, se rompen y cada 50, 60, 70 años se produce un evento sísmico importante. Por eso, desde 1562 hasta el año 2021, la isla ha sufrido 10 grandes terremotos, algunos de ellos devastadores, como el del 12 de enero del año 2010 en Puerto Príncipe, que hizo colapsar unas 400.000 edificaciones y generó la muerte de 316.000 personas, más 350.000 heridos, más 1.5 millones de personas que quedaron sin hogar, y que ahí estuvo la raíz del colapso político, social y económico que hoy se ve en la hermana y vecina República de Haití, porque el Palacio Nacional colapsó, Palacio de Justicia colapsó, los ministerios colapsaron, 5.000 escuelas colapsaron, las empresas telefónicas sufrieron muchos daños, los bancos en su gran mayoría colapsaron, y todavía al día de hoy no se ha podido levantar Haití de esa situación difícil, y por eso siempre en toda la región del Caribe hay que prestar mucha atención al tema de la sismicidad, porque es una realidad, ya que donde hemos tenido terremotos en el pasado, vamos a seguir teniendo terremotos en el futuro. Ingeniero, bienvenido a Levántate New York. Providencia Rossi de este lado. ¿Cuán vulnerable? Hola, Providencia. ¿Cuán vulnerable son las escuelas y las diferentes edificaciones públicas de la República Dominicana, visto lo que usted acaba de decir, que somos un país sísmico? Mire, el tema de la vulnerabilidad de las escuelas es un tema de primer nivel en la administración pública y en la sociedad dominicana. Es un tema que se le ha dicho a cada gobierno y se ha planteado que hay que buscar una respuesta. Tradicionalmente en República Dominicana se parte de atrás hacia adelante. Se hace primero el diseño de la escuela o el diseño del hospital, luego se sale a buscar un lugar donde construir esa escuela o ese hospital, lo cual es inverso al procedimiento lógico procedimental a seguir. Primero usted identifica el lugar donde usted va a levantar la escuela o el hospital. Usted evalúa ese suelo desde el punto de vista de la capacidad de carga, desde el punto de vista de la estratigrafía que usted tiene allí, ¿tiene roca o tiene sedimentos? Si tiene sedimentos, ¿cómo se comportan esos sedimentos en presencia de agua o en ausencia de agua? ¿En presencia de ondas sísmicas o en ausencia de ondas sísmicas? De forma tal que usted pueda decirle al ingeniero estructuralista, bajo estas condiciones de suelo y bajo el nivel de sismicidad de esta área, recomendamos que la estructura sea construida bajo este criterio. Pero ocurre que no se hace así. Lo que se hace aquí, Providencia, es que en una oficina, normalmente gubernamental, dice, diseñate un hospital para tantas habitaciones y una escuela para tantas aulas, indistintamente de que te vaya a caer en roca como en el ensanche Araco o el ensanche Piantini, o de que te vaya a caer en suelo como Santiago, La Vega y Morado. Cuando rocas y suelos tienen respuestas sísmicas distintas,
El Evangelio de Mateo se dice en el capítulo 7, versículos 24, 25, 26 y 27, que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y que el hombre insensato construye su casa sobre la arena. Pero eso no es una prédica, eso no es un dogma religioso, eso no es un concepto filosófico del cristianismo, eso es una máxima de la ingeniería. Porque realmente cuando tú construyes una estructura sobre roca y lo tienes en la ciudad colonial, la Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, la Iglesia de las Mercedes, la Iglesia Regina Angelorum, la avenida o la calle de los museos, que es la calle de las damas, que tiene el ancho de una avenida de ese entonces, te encuentras que todo ahí está de pie. Después de grandes terremotos, incluido el terremoto del 4 de agosto del año 1946, que fue de magnitud 8.1, el mayor terremoto que hemos tenido en la historia de la sismicidad insular del Caribe, de igual magnitud que el terremoto que tuviste en México en septiembre de 1985 y que te destruyó toda la zona del antiguo lago Texcoco. Edificios de 10, 15, 20 pisos colapsaron. Aquí la ciudad colonial está de pie, pero es por la roca. En consecuencia, si vas a diseñar una escuela, primero averigua si cae en roca o si cae en suelo. Si cae en suelo, ahora la estructura tiene que ser perimetralmente más robusta, más fuerte. Tiene que ser lo que le llamamos sismo resistente, que resista la aceleración máxima que pueda generar el suelo al momento de un terremoto parecido al del 4 de agosto de 1946 de magnitud 8.1. Bajo ese criterio podríamos decirle a nuestra sociedad de hoy y de mañana que nuestras escuelas son seguras. Bajo la realidad actual, todos los funcionarios del área de construcción de todos los gobiernos tienen que reconocer de manera pública que nuestras escuelas son vulnerables. Uno no quisiera que fuera así, uno no desea decirlo, pero la realidad es esa. Y por eso siempre lo que hacemos es sugerir que en la medida de lo posible volvamos a revisar estructuralmente cada una de las escuelas que hemos construido en las zonas de arcillas, arenas, limos y caliche, así como gravas y aluviones, de forma tal que introduzcamos las correcciones de lugar, como lo hizo Estados Unidos a partir de una orden ejecutiva firmada por Barack Obama en febrero del 2016, que ordenaba en todo el territorio de Estados Unidos revisar todas las estructuras públicas. Eso incluye escuelas, hospitales, alcaldías, gobernaciones, entidades de servicio, para identificar cualquier tipo de vulnerabilidad sísmica y que en base a esa vulnerabilidad se hicieran los correctivos para darle características de sismo resistencia a todas esas estructuras de la administración pública. Aquí en la República Dominicana debemos hacer lo mismo. Vimos el terremoto de Puerto Plata el 22 de septiembre del año 2003, se cayeron las escuelas en Puerto Plata. Vimos el terremoto de Puerto Rico el 6 de enero del año 2020, se cayó la escuela de Guánica. Vimos el terremoto de Haití donde se cayeron las escuelas. Quiere decir que tenemos suficientes evidencias en todo el Caribe de que con eventos sísmicos de magnitud 6.4 como el de Puerto Rico, 6.5 como el de Puerto Plata, 7 como el de Puerto Príncipe, se cayeron las escuelas. Quiere decir que tenemos que revisar las escuelas, identificar las vulnerabilidades, corregir esas vulnerabilidades antes de que sea tarde. Señor ingeniero, bienvenido al programa Levántate. Yo, Oscar Pérez. Hola, Oscar. Un placer. Últimamente en República Dominicana ha habido un boom de lo llamadas las torres, o sea, construcción vertical. ¿Existe algún tipo de garantía de la seguridad sísmica de esos edificios? Porque cuando uno viaja por la capital y parte de Santiago, lo que uno ve son torres y torres y torres. ¿Qué garantías hay de que existe algún tipo de vulnerabilidad o no vulnerabilidad sísmica de esas torres? Mira, ese es un buen tema, Oscar,
porque tú has citado dos regiones específicas que desde el punto de vista geográfico marcan los principales polos de desarrollo en el sector construcción: Santo Domingo y Santiago. Santo Domingo tiene dos tipos de geología: la mitad sur, desde la John F. Kennedy hacia el Malecón, donde tú tienes una roca caliza coralina rígida, dura, que permite que la onda sísmica torpe viaje rápidamente, no se amplifique y en consecuencia doblece daño a la estructura. Pero ya al norte de la John F. Kennedy, hacia todo lo que es la zona de Cristo Rey, El Caliche, Villa Mella, La Victoria, te vas al oeste, a la zona de Los Prados, San Jerónimo, La Castellana, sigue más al oeste, te vas a Los Alcarrizos, a Pantoja, te encuentras arcilla. La arcilla tiene una mala respuesta sísmica. Ese fue el daño en Puerto Príncipe. Yo me pasé más de una semana haciendo un inventario de todo lo colapsado en Puerto Príncipe en el año 2010 y encontré en el inventario que todo lo que se cayó estaba sobre suelo y que todo lo que estaba sobre roca se quedó de pie. Y esa práctica debíamos aplicarla aquí, hacer un inventario, ver todo lo que está en roca y todo lo que está en suelo. Las torres de la Anacaona, de la Bolívar, de la 27 de febrero, del Mirador del Sur, que están en roca, van a tener una buena respuesta sísmica. Más que por la estructura, por la roca, porque no se puede amplificar la onda. Sin embargo, como aquí se utiliza mucho la construcción en el modelo de espejo, construir aquí algo similar a lo que queda al lado, entonces ya tú ves que hacia Los Prados la gente comienza a levantar la construcción siendo arcilla, que hacia Arroyo Hondo la gente comienza a levantar la construcción siendo arcilla, que hacia Villa Bella la gente comienza a levantar la construcción siendo arcilla, que en Santiago la gente levanta la construcción siendo arcilla. Entonces usted no puede ni debe construir sobre arcillas con el mismo criterio ingenieril que construye en roca. No es que usted no puede construir en arcilla, lo he explicado siempre en todos los eventos que hemos organizado en la República Dominicana para discutir el tema de la sismicidad y la respuesta sísmica esperada en las estructuras. Y me han dicho, ¿tú quieres decir que no se puede construir en arcilla? He dicho, no, no he dicho eso. Lo que he dicho, y lo reitero, es que el criterio constructivo tiene que ser total y absolutamente diferente. Mientras tú puedes irte con el modelo convencional, cuando estás levantando sobre roca, como las torres de la Bolívar, las torres de la Anacaona y la Enriquillo, las torres del Mirador del Sur, las torres en la zona 27 de febrero, las torres de Naco, las torres de Piantini, las torres de Bellavista, las torres de La Julia, las torres de Cerrallés, las torres de Evaristo Morales, torres de El Millón Sur, pero que no puede hacerlo en El Millón Norte. El Millón Sur es roca caliza, El Millón Norte es arcilla, ahí hay una frontera. Kennedy con Lincoln es roca, ahí tú puedes tener una torre sin problema, pero una cuadra hacia el oeste, que es Kennedy con Chuchi, ya tienes arcilla, porque ya entraste en la zona de transición, ya ahí no puedes levantar una torre. En Santiago se han ido levantando torres sobre el esquema de que si el suelo aguanta la torre, yo puedo levantar la torre, pero eso es carga muerta, en la carga propia del edificio. El día que tú tienes un terremoto, tienes una segunda carga, que es la carga sísmica, que hace mover el suelo en dos direcciones distintas, que son perpendiculares, se mueve en esta dirección y luego en esta otra dirección. Si la estructura no está preparada para resistir esa sacudida sísmica bidireccional, polarizada a 90 grados, evidentemente que la estructura sufre fallos y colapsa. Y no es solamente un tema local. Lo he visto en Puerto Rico, lo he visto en Puerto Príncipe, lo he visto en Guatemala, lo he visto en Ecuador, lo he visto en Perú, lo he visto en Italia. He viajado a muchos lugares del mundo donde hemos tenido grandes eventos sísmicos con muchos daños y el escenario se repite en todo lugar. Se repite en todo lugar. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha caído en Ecuador,
en Chile, en California, ha estado o sobre arcilla, o sobre arena, o sobre limo, o sobre grava, o sobre caliche. Pero que aún estructuras que lucen frágiles, pero levantadas sobre roca, se han quedado de pie. Y ese es el criterio que le da validez a lo que está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, en el entendido de que el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. No recomiendo levantar torres sobre arena. Ingeniero, en ese sentido que usted señala que el hombre debe construir su casa sobre la roca, le pregunto, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué entonces en los estados, el gobierno dominicano, no asume esto de que estamos colocados en una falla sísmica y educar en ese sentido a la población y desarrollar una política en este sentido? ¿A qué usted cree que se debe esta situación? Se debe a que ya hay una parte muy importante de las principales ciudades que está urbanizada. Me ha tocado conversarlo con diferentes presidentes de la República por iniciativa de ellos. Inclusive fui asesor del anterior presidente de la República en materia de geociencia, sismicidad y prevención de desastres. Los presidentes están conscientes de esta realidad. Los ministros están conscientes de esta realidad. Pero a veces hay un poquito de aprehensión en el entendido de que eso pueda producir cierto pánico en la población para aquellas personas que no tienen suficientes recursos para introducir transformaciones profundas en sus estructuras para rigidizarlas y hacerlas sismoresistentes. Yo creo que siempre hay tiempo. Yo creo que siempre hay la oportunidad de introducir las mejoras que amerita una estructura para que pueda ser resistente. Ustedes vieron cómo colapsó en la Florida la Torre Champlain Sur. Sí, señor. Estaba sufriendo un asentamiento. Estaba ya identificado por una universidad. Estaba revisada por ingenieros estructuralistas. Se había recomendado introducir reformas en la edificación para robustecerla, para rigidizarla. Y aquello se fue posponiendo en el tiempo hasta que un día la estructura colapsó súbitamente y perdimos cerca de 100 vidas ahí. Ahí es donde nosotros no queremos llegar. Nosotros quisiéramos que el día que ocurra un gran terremoto, nadie salga lastimado. Por lo menos que nadie muera. Y si hay que hacer cualquier campaña educativa, como bien usted lo plantea, que lo hagamos. Y que lo hagamos sin alarmar, sin intimidar, sin asustar, pero creando conciencia ante la sociedad de que eso es una necesidad, que es una realidad, que es una obligatoriedad y que todos tenemos que ponernos de acuerdo para vivir en una ciudad que sea resiliente, que es una ciudad capaz de resistir fuerzas de la naturaleza sin ser lastimada, que el daño sea el mínimo posible y que las actividades de la sociedad puedan continuar con toda normalidad después del evento. Los Ángeles se esfuerza en ser resiliente, San Diego se esfuerza en ser resiliente, Seattle se esfuerza en ser resiliente, el estado de Washington se esfuerza en ser resiliente. Yo creo que todos los países que tienen fallas sísmicamente activas tienen que hacer el esfuerzo de que las ciudades sean resilientes y que por normativa toda construcción que se vaya a levantar en una zona sísmicamente activa tenga que asumir al máximo nivel el criterio de la sismoresistencia. Ingeniero, a propósito de eso que usted acaba de decir, todavía el pueblo dominicano no conoce a ciencia cierta las causas del derrumbe de un edificio de 4 niveles en La Vega, que nosotros hacemos conjetura, pero usted puede tener, la palabra con más criterio que nosotros, lo que hemos comentado aquí siempre. Mire, es un tema que ha preocupado mucho a la sociedad dominicana, ha preocupado al gobierno, al propio presidente de la República, fue uno de los primeros en expresarse públicamente diciendo que había que hacer una investigación profunda y establecer responsabilidades. Yo he respaldado públicamente esas declaraciones, he sido consultado por decenas de medios de comunicación respecto a qué pudo haber ocurrido y en la medida en que han ido pasando los días se ha ido aglutinando más y más información sobre los antecedentes.
ha quedado evidenciado que esa edificación sufrió un incendio en el mes de marzo del año 2019. Toda estructura que sufre un incendio sufre un calentamiento severo, porque un incendio en un espacio cerrado puede desarrollar temperaturas de 1000 grados Celsius, 1200 grados Celsius, 1500, 1800 grados Celsius, que son temperaturas exageradamente altas. Siempre va a depender, primero, de la cantidad de oxígeno que esté presente en ese espacio, segundo, del flujo de viento que haya en ese espacio, tercero, de los materiales combustibles que puedan estar en ese espacio, y cuarto, del tiempo de duración de ese incendio. Por eso siempre se hace una auditoría post incendio para ver de qué color quedaron las paredes, porque en función de eso se determina el nivel de daño. Una estructura de concreto puede sufrir una pérdida en su resistencia de un 25, un 30, un 35%. Si el incendio dura 20 minutos, media hora, 35 minutos. Si el incendio dura una hora o dura hora y media, dos horas, puede perder un 50, un 60% de su resistencia. Y eso puede llevarle en el mediano plazo al colapso. Ustedes vieron cómo colapsaron las dos torres gemelas en New York. Las torres gemelas no colapsaron por el impacto del avión 1 y del avión 2. Colapsaron por los incendios que se generaron, que subieron las temperaturas, afectaron la ductilidad del acero. Ese núcleo de acero de esas estructuras falló y las estructuras se desmoronaron de arriba hacia abajo por pérdida de resistencia. Eso quiere decir que siempre que hay un incendio que afecta a una estructura, ella pierde resistencia. Por eso a esa empresa se le había recomendado demoler el área afectada, y preferiblemente demoler todo el edificio y hacerlo nueva vez. Era lo recomendable, era lo lógico, era lo adecuado, era lo pertinente. Sin embargo, no se hizo así. Prefirieron seguir haciendo algunas modificaciones, y bajo ese escenario, el pasado miércoles, la estructura colapsó. Cuando usted ve las fotografías de cómo colapsó, colapsa de manera brutal, de arriba hacia abajo, todo se aplasta. No es un área que cae, no es un lado que cae, es toda la estructura que se desmorona, como si hubiese sido prácticamente una explosión, lo que indica que los elementos estructurales de soporte fallaron. Ahora se está haciendo una investigación por dos vías. Por un lado, hay una investigación local en la provincia, donde participa la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Fiscalía. Y por otro lado, se está haciendo una auditoría estructural nacional, donde está participando la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agricultores. En todo caso, se están buscando detalles específicos para establecer conclusiones finales, pero de manera preliminar, todo el que entiende un poco de construcción, todo el que entiende un poco de colapsos de estructuras, sabe que aquí fallaron los elementos estructurales fundamentales. En primer lugar, porque se habían debilitado con el incendio. En segundo lugar, porque esa estructura no fue robustecida, no fue reestructurada después del incendio, ni fue demolida como mandan los criterios constructivos modernos. Y entonces se fueron acumulando factores que llevaron a este lamentable desenlace, con la pérdida de una vida, 5 personas heridas, y un trauma que le ha quedado a la ciudad de La Vega y a una parte importante del país, porque ahora en La Vega mucha gente tiene aprehensión de que una situación similar se pueda presentar en otros edificios que han ido creciendo sobre la base de los anexos, que es muy común en República Dominicana. Ingeniero, La Vega es Arcilla. La Vega es Arcilla. Sí, La Vega es todo arcilla. Por eso el terremoto del 2 de diciembre del año 1562 destruyó por completo a La Vega. La Vega es todo arcilla. Por tanto, la arcilla tiene una capacidad de carga muy baja comparada con la capacidad de carga de las trocas. Ingeniero, yo sé, perdón, antes de hacer el preámbulo para ver si el ingeniero tiene tiempo, yo sé que él tiene un compromiso, una rueda de prensa que está pautada a las 10. Oscar tiene una pregunta breve. Y entonces, no sé a qué distancia está usted de la convocatoria. Entramos un poquito tarde en la participación con usted, que estaba previsto para que lo hiciéramos en el tiempo. ¿Podemos hacer la pregunta de Oscar, ingeniero? Sí, podemos hacerla, tenemos tiempo. Okay. O sea, la comunidad dominicana ha invertido mucho en real estate o en construcción en República Dominicana.
¿Cómo puede una persona tener certeza de que el edificio donde compró el apartamento o la casa que le construyeron tiene esa protección sísmica? ¿Qué debe hacer? ¿A qué dirigirse? ¿Qué debe pedir? O sea, ¿qué debemos nosotros hacer que estamos preocupados por ese tipo de posibilidad en el edificio que compramos o en la casa que construimos? Mira, Oscar, esa preocupación que tú tienes es válida. Otros medios me han hecho la misma pregunta, tanto en esta semana como los días miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo anteriores. ¿Qué seguridad tengo yo, tienes tú, tiene Niurka, tiene Providence, de que un apartamento que compras de buena fe pueda tener la asistencia a la que tú aspiras para protegerte tú y proteger tu familia? Y es una respuesta que el Estado no está en capacidad de dártela porque no ha creado una ventanilla de respuesta para eso, y lo hemos pedido muchas veces. O sea, aquí con la ley de libre acceso a la información pública, tú tienes legítimo derecho de ir al Ministerio de Obras Públicas, que era quien administraba anteriormente todo lo que era edificaciones. Hoy día lo hace el Ministerio de Vivienda, porque este gobierno tomó lo que era el Instituto Nacional de la Vivienda, lo subió de jerarquía, le dio características de ministerio, y entonces la Dirección de Edificaciones, que correspondía al Ministerio de Obras Públicas, la traspasó al Ministerio de Vivienda. Entonces el Ministerio de Vivienda está tratando de organizar todo lo que es esa Dirección de Edificaciones para dar ese tipo de respuesta, de forma tal de que tú puedas ir con total y absoluta libertad y decirme, me están proponiendo venderme un apartamento en la torre tal, que está en la calle tal, número tal, del sector tal. Y ellos entrar inmediatamente ahí al sistema de informática y sacarle a usted un informe de cómo fue diseñado y construido ese edificio. ¿Y por qué te digo cómo fue diseñado y construido ese edificio? Porque no siempre lo que se diseña y se aprueba es lo que se construye. Muchas empresas someten unos planos para fines de aprobación, pero en el transcurso de la ejecución de la obra van introduciendo cambios, transformaciones, o por tema de espacio, o por tema de costos, o por tema de facilidades, o por tema de que un cliente le dijo, yo no quiero la sala aquí, yo la quiero allí, modifícamelo, y le introducen esa modificación. Pero muchas veces lo que se construye no es fielmente lo que se diseñó. De ahí que toda esa información tiene que estar disponible en una base de datos. Hoy día no está disponible. Si tú preguntas sobre cualquier torre, en cualquier sector de Santo Domingo, de Santiago, cómo se construyó, lo más probable es que te digan que esa información no está disponible, porque quizás estén pensando que tú quieras los diseños arquitectónicos, estructurales, sanitarios y eléctricos para hacer una copia para un proyecto que tú quieres hacer similar a ese. Se puede interpretar en principio que alguien lo que quiere hacer es copiar, imitar. Y la verdad es que la ley de libre acceso a la información pública tiene que darle garantía a un ciudadano como tú, o como Niurka, o como Providence, que pida la data completa del diseño y del proceso constructivo de una estructura, y que te den un certificado oficial, no de la inmobiliaria que te venda, sino del Estado, de que esa estructura es sismo resistente. Sin embargo, el Estado no puede dárselo ni a sí mismo. Si tú le preguntas al Estado cuáles de sus hospitales, cuáles de sus escuelas, cuáles de sus ministerios y cuáles de sus direcciones generales son sismo resistentes, el Estado te dice, yo mismo no sé. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que trabajar, esforzarnos y dar un paso al frente para levantar toda esa información y ponerla disponible para que personas como ustedes, cuando vayan a comprar un apartamento, se aseguren de comprar en una zona segura. Mientras tanto, yo le recomiendo siempre a la gente que compren en la zona de roca. Y la zona de roca está de la Kennedy hacia el Malecón, y desde la Abraham Lincoln hacia Bávaro y Punta Cana.
Bueno, interesante, y lamentablemente vamos a entonces a agradecer la participación del ingeniero Osiris de León con nosotros. Sabemos, porque además de ingeniero geólogo y que tiene que ver con estos menesteres de sísmicos y sobre todo, ¿tiene alguna proyección en términos del tiempo de cuándo podríamos esperar algo así en la República Dominicana, o mejor dicho, en la parte este de la isla, ingeniero? Y también sé que usted es un político y es secretario general del Partido Renovador Reformista. Tienen una rueda de prensa en este sentido. Así, a grosso modo, un poquito decir en detalles, y gracias por la participación en esta mañana de Levántate New York. Sabemos que estamos cortos de tiempo con usted el día de hoy. Así es, mire, realmente nosotros quisiéramos que los diferentes gobiernos asumieran el tema de la sismorresistencia como un tema primario. Lo hemos tocado con los diferentes presidentes de la República, que conocen del tema, parcialmente entienden que hay que introducir cambios importantes en el sistema constructivo. Tenemos que actualizar el código que tenemos para la sismorresistencia, porque tenemos ahí el reglamento R001, pero que data ya del 2011, quiere decir que ya tiene 11 años, y un código en materia de sismorresistencia debe ser revisado cada 2 años o cada 3 años, porque no es una Biblia que se deja sin tocar. Quiere decir que ahí hay una tarea y tenemos que seguir insistiendo, ustedes y nosotros, todos juntos, de la mano, para que los gobiernos asuman este tema en beneficio de la protección civil. Respecto al orden político, en el Partido Renovador Reformista también estamos haciendo esfuerzos en ese sentido, y dentro de un rato tenemos una rueda de prensa donde vamos a hablar precisamente de esa liberación de 21 mil millones de pesos por parte del Banco Central respecto al tema del encaje legal para invertirlo en el sector construcción, para crear una dinámica en el sector construcción, multiplicar las oportunidades laborales en el sector construcción. Pero también vamos a mencionar parcialmente el tema del lamentable colapso de este edificio que colapsó en La Vega el pasado miércoles, en ánimo de ayudar a construir respuestas en la sociedad. Si ya ocurrió el hecho y ya no podemos revertir el hecho, por lo menos podemos ponernos de acuerdo como sociedad y establecer normativas, pautas, directrices, a los fines de que situaciones de este tipo no se repitan, o que se repitan muy rara vez, pero que todo el que construya una casa, remodele una casa, tenga el permiso correspondiente, la autorización correspondiente, y lo haga de la mano de un profesional de la ingeniería que esté matriculado en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y que se cumpla, como dice la ley, poner una valla con el nombre del profesional que está a cargo de esa construcción o de esa remodelación, y el número de colegiatura de ese profesional, que es lo que le garantiza a usted que es un profesional que está certificado, porque así lo establece la ley. Para usted tener un S4 como ingeniero, usted tiene que estar colegiado. Entonces, usted tiene las dos cosas, el número de S4 emitido por el Poder Ejecutivo que le autoriza a usted a ejercer esa profesión, y tiene un número de colegiatura, de matriculación en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y esa institución certifica que usted es un profesional graduado, certificado y avalado para ese tipo de actividad. Bueno, si ponemos todo eso junto, podemos lograr un buen resultado en favor de nuestra sociedad. Así es, nosotros queremos agradecer la participación desde la República Dominicana del ingeniero Osiris de León, geólogo, que nos ha dado algunos apuntes en torno a qué debemos hacer y sobre todo demandar del gobierno dominicano desarrollar políticas que tengan que ver con esta realidad que vive o que vive la isla, y la parte este no está exenta de todo esto. Vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. Gracias al ingeniero Osiris de León. Familia, familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar, y debemos comenzar comprando el libro La Cara Rota de la Diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico
el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestras plataformas, que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararrota.com, lacararrota.com, o llámenos al 848-244-3522, 848-244-3522, a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararrota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon Alto Manhattan es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte.